25 meses de edad y con un rarísimo certificado de casco. Es una hija de Aarón, en el exterior de Lima del Tigre. Rey del descendio sobre materno, su criador y propietario, criadero La Divina. En el tiempo pasa el criadero La Divina Montano, Pablo Valderrama, con el número 3, Pample Musa, de La Divina. Tenemos para siempre entre los ejemplares número 1 y número 5. Que inició de mejor manera su participación. ¿Qué pudo observar en ella? La prueba del 8 en el poste que tengo a mi lado derecho. Ella no tenía la capacidad de ponerle sincronización a su tener posterior. Observen lo que hace la yegua en este momento. Ese es un detalle, pero una yegua con energía, con cadencia, alguna alteración en la tabla de resonancia también la pone en desventaja. Galope la yegua, naturalidad, buen impulso en esta yegua número 3 y una ventaja la tarde de hoy para ella
en el quinto lugar. La yegua número 10, por favor. La yegua más segura que la anterior. Ustedes pudieron observar su prueba individual. Cuando vemos el conjunto de la yegua, va sumando bastante puntuación. Ella se ve bien. Pero cuando di su última vuelta en conjunto, observe que el puente de su freno ya va pegando en el pecho, ahí en el balance, en el conjunto, ella nos va cediendo algunos puntos y va perdiendo la suavidad, observe las manos del señor jinete. Pero tiene cadencia, tiene elevación, tiene buen estilo. Para ella, el cuarto lugar. La yegua número 11. Muy buena yegua, la menor de la categoría, y tiene cadencia en todo momento, se ve muy bien y se escucha bien la yegua. Analicemos los argumentos en la elevación frente a las dos yeguas anteriores a nivel de su brazo. Ahí está la diferencia, porque es una yegua de muy buen comportamiento, una yegua que gira con educación a nivel de su rienda. Ese detalle a nivel de la elevación de sus brazos la pone un poco en desventaja. Galope la yegua, por favor. Y mire qué buena transición tiene esta yegua, con suavidad, con buen impulso, con buen equilibrio. Para ella, el tercer lugar. Las dos yeguas que quise comparar, observarlas ahí una detrás de otra, porque tenemos en cuenta los argumentos de cadencia, de elevación, ahí establecemos alguna diferencia. Fueron dos yeguas con educación en su prueba individual, de bonita postura, las dos yeguas agradables, femeninas al oído, femeninas en la visual y agradables al oído. Ahí, por eso las llevo a la comparación. ¿Qué puedo observar en esa comparación? Y repito, tanto en el oído y en la visual, hubo una yegua más segura, más estable, más contundente de principio a fin de la tabla. La otra yegua se enervó un poco y lo mismo cuando regresó galopando, esa yegua también perdió por momentos la estabilidad para impulsarse. Primero puesto la yegua 5, segundo puesto la yegua 9. Número 2, 11, y ahora vamos con...